Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Arata y soy el jefe de proyecto de El Monte Calvo. Es una obra colombiana de Jairo Aníbal Niño. Este, esta obra trata sobre dos mendigos que esperan a una persona para que les dé algo de comer y en el, y en el proceso eh, reviven una batalla que vivió uno de ellos, mi personaje, Sebastián, en el que, una batalla en la que perdió una pierna. Y esta discusión los va a llevar a enfrentarse sobre qué es más importante, si comer, si sobrevivir. O este, ser reconocido por una sociedad. Sin embargo, la llegada de esa persona que están esperando resuelve esa cuestión. De una manera que ya verán. Este, la temporada va del, desde hoy, desde el 3, luego el 10, y luego el 17 de julio, aquí en el Teatro Mucha Graña, a las 8 y media. Eh, y me que el capo de Javier Guerrero y estoy con Miki Moreno y Alonso Romero. Bueno, más que nada porque esta obra les va a dar algo que pensar. y Yo desde que la leí por primera vez, quedé encantado por el mensaje que transmite, lo transmite con mucha simpleza, este sin, sin grandes este rodeos, no usa este expresiones difíciles de entender, más bien este nos acerca a personajes que conocemos, que son los mendigos que los vemos todos los días en las calles de Lima. Entonces, esta es una obra eh, con la que te vas a poder relacionar, porque vas a ver a tu sociedad, e incluso rasgos tuyos dentro de ella. A... Amigos de enagenda.p, los invito a mi proyecto El Monte Calvo, es en el Teatro Mochagraña, los lunes 3, 10 y 17 de julio a las 8 y media de la noche. Estoy con Miki Moreno, Alonso Romero, nos dirige Javier Guerrero, está increíble, es para que se maten la risa y para que piensen un poco. Entradas eh, a la venta, eh, mandando un correo a viejoclavo.gmail.com eh, o un mensaje en nuestra página de Facebook, el Monte Calvo, o aquí mismo en la boletería del teatro.